grateful. Oh yeah, able. Oh yeah, I'm stable. Oh yeah, no label. Oh yeah, you know me. I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love. I want the real stuff. Everybody listen up, 'cause I'll only say it once. I'ma show you all the path. If you want it back. Es lo que acaban de ver. Fue esa burla, te hice un putazo. Pongo nervioso, mano, necesito agua, mano. Estoy deshidratado, mano. No, empieza otra vez esa mierda. Ya tengo por lo menos para sacar unos minutillos del video cuando monetice gano más. Te lo pongo en el video, bro. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. El día de hoy les vengo a traer una actualización después de mucho tiempo, como lo dije en el último video acerca de Pro Evolution Soccer. Les traigo el último option file del canal, que es la versión número 5, en el cual les voy a traer la liga tan esperada, que era la Major League Soccer. Antes era la MX, ahora todo el mundo anda preguntándome por la Major League Soccer. Y aquí está la MLS para que jueguen con su Zlatan Ibrahimovic, con su Joseph Martínez, con sus jugadorazos, y disfruten bastante de la liga de Estados Unidos. También les traigo los equipos de Norteamérica y Centroamérica totalmente actualizado. ¿Por qué? Porque antes nada más estaban los kits, más no los jugadores actualizados, no estaba nada de eso. También les traigo la Superliga China, que también me la estuvieron pidiendo muchísimo, pero les explico. También está la Liga MX, pero ustedes tienen que escoger entre poner o la MX o la MLS, o entre la Liga de Arabia Saudita o la J1 League, que vendría siendo, creo que, la Superliga China. También está Asia y Oceanía, para que ustedes puedan también jugar todos los equipos ya. Las selecciones nacionales están todas totalmente licenciadas, están bastantes plantillas actualizadas de la Bundesliga. Tiene bastantes actualizaciones de los logos de competiciones, que ustedes puedan ir importándolos. Tengo el cabrón de mi amigo riéndose en este momento. También están lo que es English Premier League, Sky Bet Championship, la Liga Santander, la Liga 2, bastante bien actualizadas. La Serie B, les recomiendo que no instalen el option file de la Serie B, la Liga de la Serie B, no lo instalen, porque Pro Evolution Soccer, Konami, mejor dicho, acaba de anunciar que va a meter la Liga de la Serie B, entonces no vamos a tener que meterla nosotros. Entonces, se los recomiendo que no lo hagan, pero si surge jugar con la segunda división de la liga italiana, adelante. Y bueno, también están arreglados la League 2 y la League 1 con sus estadios y con sus entrenadores. Y bueno, nada, espero que les vaya a gustar muchísimo, gente, que lo disfruten. Y que bueno, seguimos editando este pez, que le falta licencia, pero no le va poniendo licencias. Se va poniendo mucho más. Se despide su amiguito Insu y bye.